Мисля там Курсабатов. Sí. Sí, 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 sí. Comenzamos con un minuto de meditación. Página 76, recitamos juntos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya Arya. Así oí una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamado Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría. Percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así.
considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no ver elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no ver envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. Todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para samgate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape.
Aka samara sashadara samara yape. Tayata om gate gate para gate para samgate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin kuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98, ofrecimiento de mandala. O sa shi bu ki ju shi me to tra Chotan soki chonam la chanchu bardu tani kya suchi Taki chenye ki pe sonam ki Drola penshi sangye rupashu Chotan soki chonam la chanchu bardu tani kya suchi Daki chunye ki pe sonam ki Drola penche sangye drupasho Chotan soki chonam la chanchu bardu tani kya suchi Daki chunye ki pe sonam ki Drola penche sangye drupasho Tratemos de generar una buena motivación, tratemos de desear que al escuchar estas sagradas enseñanzas nosotros estamos creando las causas para alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda. Ese estado en el cual seremos capaces de guiar a los demás seres a ese mismo estado iluminado. Sí.
Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar haciendo unas oraciones. Vamos a recitar el mantra de Om Mani Padme Hum. Hay diferentes tipos de mantras, diferentes tipos de oraciones que podemos recitar, pero Om Mani Padme Hum es una oración sencilla, fácil de recitar. Bueno, pues vamos a recitar este mantra pensando, bueno, no hay que pensar mucho, lo estamos viendo en nuestra realidad. Cada vez que vemos las noticias, lo que estamos viendo es problemas en un lugar o en otros lugares. Vemos diferentes lugares en donde están viviendo conflictos, dificultades, problemas, no solo problemas sociales, también cada uno de nosotros está viviendo ciertos problemas, ciertas dificultades. Así que problemas los vemos en las noticias, los vemos cuando convivimos con los demás y nos enteramos de sus vidas. Sabemos que cada uno tiene su propio problema, una situación difícil. Y pues quisiéramos que ojalá no existieran estos problemas, estos conflictos en el mundo. Y por eso queremos hacer estas recitaciones de estos mantras, para poder hacer que todo esto se pacifiquen, los problemas se eliminen, para que haya más armonía. Y para eso vamos a rezar, para que se pacifiquen todos los problemas, se eliminen, y así todos podamos vivir un poco más en armonía y mejor. Pero en especial, también queremos dedicar estas oraciones porque el día de ayer una monja se prendió fuego. Tenía cerca de 20 años y no ha sido la única. Desde junio que hasta ahora ya van 8 monjes que hacen lo mismo, se prenden fuego, y una monja que ha sido en esta ocasión, el día de ayer. Entonces van 9 personas que se han matado a sí mismas. Y no ha de haber sido cosa fácil el quererse quemar a sí mismos. Seguramente, y por la situación que podemos ver, probablemente es porque no es por si se queman a sí mismos, que es lo que han hecho, no es para tener más poder ni para tener más riqueza, o porque no tienen comida y que dicen: ya no tengo comida, pues me voy a quemar, ¿qué voy a hacer? No tengo bebida, pues me voy a quemar. No hay ninguna razón de ellas, simplemente que obviamente muestran que han experimentado un sufrimiento muy muy intenso, insoportable, y eso
pues los lleva a realizar una cosa tan, tan dura como la de prenderse fuego a sí mismo. Pero es signos de que no para dañar a otros, sino para mostrar de algún modo el gran sufrimiento insoportable que están viviendo, que llegan a ese extremo de quemarse a sí mismos. Entonces también queremos pedir, especialmente por los que sean, que por lo que ha estado sucediendo, de estos monjes y monjas que se han prendido fuego. Y también nuestras oraciones van dedicadas pues para Sabrina, que ha pasado por una operación, y por Lucía, que está enferma. Y bueno, cuando nos enteramos de estos casos como el de esta monja o los monjes que también se han prendido fuego a sí mismos, esta situación y vemos la situación por la que lo han hecho, en ningún momento nos debe de generar enfado. No debemos permitir que esto nos altere. No enfadarse, porque solo empeoramos la situación. Lo mejor que podemos hacer cuando escuchamos esto, cuando nos enteramos de situaciones como estas, es hacer oraciones. Porque estos problemas que escuchamos nos tienen que ayudar a recordarnos a que debemos de acumular méritos. Porque todo problema de cualquier tipo, únicamente es consecuencia de acciones negativas. Así que lo contrario sería acumular acciones virtuosas. Haciendo oración, pues nosotros estamos acumulando una acción virtuosa. Y esa es la que va a ayudar. Es cuando escuchamos una situación así como que se están quemando porque la situación que están viviendo es insoportable, etcétera, tiene que ser una causa para que nosotros nos lleve a hacer oración. Y entonces nosotros nos beneficiamos y por supuesto también estamos beneficiando a aquellas personas que han fallecido en estas circunstancias por nuestra oración. Y es lo mejor que podemos hacer. Así que para acumular méritos, para hacer acciones virtuosas, vamos a recitar el mantra de Om Mani Padme Hum. Lo vamos a recitar juntos 21 veces y luego ya cuando lleguemos al número 21, cada uno lo recita en voz baja y haremos 3 malas. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
mani padme hum. Om mani padme hum. Mani padme hum, ki vadiyinu doda chale siwanu yuni doa chikya malupa teri salako pasho. Entonces...
En general, pues cada vez que nosotros tengamos un poquito de tiempo, es bueno recitar el mantra de Om Mani Padme Hum. Si nosotros lo recitamos con fe, con confianza, en realidad el mantra de Om Mani Padme Hum representa el nombre de Chenrezig. Y recitar ese mantra produce un efecto en nuestra propia mente. Produce el efecto de cambiar nuestra actitud, de cambiar nuestra forma de pensar. Porque todo lo que estamos haciendo es para... Estamos estudiando, estamos haciendo todo para poder hacer generar una mente bondadosa, una mente buena, una mente mejor. Pues recitar este mantra nos está ayudando precisamente para eso, para que se genere esa bondad, se manifieste esa bondad que está en nuestra mente. Y no hay mejor recitación que la de Chenrezig. Y bueno, recitar mantras, por supuesto que trae muchos beneficios. Por ejemplo, cuando los niños a veces tienen dificultades a la hora de hablar, cuando son pequeñitos y no pueden hablar bien, recitan el mantra de Omarapasanadi. Recitar el mantra de Omarapasanadi ayuda para que, en realidad es el mantra de Manjushri. Y la especialidad que tiene Manjushri es para desarrollar sabiduría. Claro que la sabiduría que tiene uno y otro es un fenómeno oculto, es decir, no lo podemos ver con nuestros ojos. Pero sí que podemos ver, en el caso de los niños, cuando tienen un problema de lenguaje, cuando les cuesta mucho hablar, unir ideas, si recitan un tiempo el Omarapasanadi, luego su habilidad para hablar mejora muchísimo. Y ahí ves cómo también está mejorando su propio pensamiento. Es algo que no es teórico, dice Geshe-la. Lo hemos visto en muchas ocasiones, cómo los niños mejoran en gran medida con el mantra de Omarapasanadi. Eso es una parte que podemos ver. La parte que no podemos ver y que también, por supuesto, ayuda, es que el mantra de Manjushri es para potenciar esa sabiduría, esa inteligencia. En el caso del mantra de Om Mani Padme Hum, es un mantra muy poderoso. Es un mantra que está formado por 6 sílabas que, por un lado, representan los 6 reinos de existencia, y recitar el mantra de Om Mani Padme Hum nos pueda ayudar para cerrar la puerta a esos 6 reinos de existencia. En realidad, si lo recitamos con el deseo de liberarnos, de ya no seguir dando vueltas dentro de la existencia cíclica, pues por supuesto que nos va a ayudar a que ya no sigamos dentro de este samsara, de esta existencia cíclica.
Y por eso, por un lado, representa los seis reinos de existencia, que en cierto modo es para dejar de estar renaciendo en estos seis reinos de existencia. Pero también estas seis sílabas del mantra representa las seis perfecciones. Así que recitar este mantra de Om Mani Padme Hum, por un lado, nos cierra las puertas a los seis reinos de existencia, y por otro lado, nos ayuda a obtener, a lograr las seis perfecciones. Y bueno, en realidad la clase de hoy no es acerca de tantra ni de mantras, pero bueno, como hemos recitado un mantra y siempre es bueno saber sus beneficios, y además que nosotros queremos ser felices, esa es la realidad. Queremos ser felices, queremos encontrarnos con la felicidad en el futuro. Pues precisamente recitando mantras, como en el caso del mantra de Chenrezig, el de Om Mani Padme Hum, nos está ayudando a crear esas causas de felicidad. Y si además pues tenemos un maestro, consideramos a alguien como nuestro maestro, pues entonces cuando recitamos el mantra visualizamos a Chenrezig, pero pensando que ese Chenrezig es de la misma naturaleza que nuestro propio maestro. Y cuando lo recitamos, pues nos estamos ayudando a crear una acción virtuosa, lo cual quiere decir estamos creando las causas para felicidad y cerrando las causas para el sufrimiento. Así que es algo que nos puede beneficiar. No era su intención hablarnos de mantras, pero bueno, ha salido así la clase. Ahora sí vamos a nuestro tema que toca en esta clase. Debemos siempre recordar que cuando hablamos del Dharma o enseñanzas, es muy importante que por nuestra parte también las estudiemos. Estudiar es muy importante. Estudiar es muy importante porque fortalece nuestra convicción en cuanto a las enseñanzas. Fortalece también nuestro cómo utilizar esas enseñanzas en nuestra vida diaria. En el momento en que se presenta un problema, si tú tienes una base de estudio de las enseñanzas, en el momento en que se te presenta el problema, tú ya sabes cómo enfocar ese problema, cómo dirigir tu pensamiento hacia ese problema. Cuando te encuentras en una situación no deseada, cuando te encuentras en una situación difícil, tú sabes cómo no dejarte llevar por la angustia o preocupación ante esas situaciones problemáticas. Sabes cómo tendrían las herramientas suficientes para poder manejar bien esa situación. Porque queremos ser felices, eso está muy claro. Queremos ser felices y no queremos sufrir.
pero no es suficiente desearlo, desear ser felices y desear no sufrir. Hay que ir creando las causas para ser feliz y evitando las causas para el sufrimiento. Porque no simplemente queriendo ser feliz consigue la felicidad. Si tú estudias, quiere decir que conocerás cómo crear las causas para la felicidad. Y conocerás también, bueno, estas son causas de sufrimiento, esta también es causa de sufrimiento, esta también me va a llevar a sufrir, entonces no las voy a hacer porque son causas de sufrimiento. Si nosotros no estudiamos, entonces no conocemos cuál es cuál, cuál causa nos lleva a ser feliz, cuál a sufrir. Y por lo tanto, pues habrá una confusión en lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, y en realidad no vamos a ir enfocando nuestras acciones hacia la felicidad, sino más probablemente a seguir sufriendo más. Así que es muy importante el estudio, porque nos está dando las herramientas necesarias para cualquier situación que se nos presente en la vida. Es como, por ejemplo, imagínense una persona que tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero, entonces puede comprar lo que le venga en gana comprarse. Y como tiene tanto dinero, pues si se quiere comprar esa cosa, no se lo compra con tacañería, ah, está muy caro, no debería, y se lo piensa y se lo piensa. Si tienes mucho dinero, me gusta esta cosa, ya está, me lo compro y ya está. Que me gusta la otra, lo compro y ya está. No le da tantas vueltas, no piensa tanto, tiene dinero suficiente para gastarse lo que quiera. Pues una persona que estudia las enseñanzas es como una persona millonaria, que en cualquier momento sabe a qué recurrir cuando se presenta una situación determinada en su vida. No se queda sin herramientas, no se queda con las manos vacías, sabe qué hacer en cada situación. Y esto es como la vida también a nivel cotidiano. Si una persona estudia y se prepara de muchos diversos temas, sabe muchos idiomas, domina muchos temas, muchas cosas, porque ha estudiado mucho, entonces encontrará trabajo con mayor facilidad porque tiene muchos estudios, muchos diplomados, muchos certificados. Entonces, en una época en la que están despidiendo a la mayoría, probablemente esa persona que se ha preparado durante tanto tiempo, porque habla muchos idiomas, porque maneja muchos otros temas, pues entonces es alguien a quien lo van a coger muy rápidamente para trabajar, que las empresas quieren personas preparadas, y entre más preparadas, pues son más deseadas. Es lo mismo con las enseñanzas, entre más estudiamos es mucho mejor, más herramientas tenemos. Entre más estudiamos las enseñanzas, pues mejor conocemos lo que nos lleva a ser feliz, y entre mejor lo conoces, pues sabes hacia dónde dirigirte tus acciones para crear felicidad y evitar las acciones para no sufrir. Entonces, cuando uno estudia, está creando, sabe cómo crear su felicidad y cómo eliminar su propio sufrimiento. Y eso, que el estudio de las enseñanzas, esos son los beneficios de esta vida, con los que podemos experimentar ya en esta vida. Sin embargo, los beneficios verdaderamente buenos del estudio de las enseñanzas vienen más hacia el futuro. Y es que
Y en general, cuando hablamos de la ley de causa y efecto, y nosotros, por el estudio también, cada vez generamos una mayor confianza y seguridad en la ley de causa y efecto. Pues entonces, como tenemos una fuerte confianza, pero basada en el estudio, una fuerte confianza y seguridad en esa ley de causa y efecto, pues ¿qué va a producir en nosotros? Pues que tengamos una mente mucho más relajada, mucho más abierta, muchísimo más paciente y muchísimo más tranquila, más a gusto, sin preocupaciones, porque confía totalmente en la ley de causa y efecto, sabe qué está sucediendo y por lo tanto es una mente que está mucho en mejor estado. Y esto es solo una parte, esto es una parte de los beneficios que produce nosotros, porque esto es algo que podemos ver con nuestros ojos. Todavía hay muchísimos más beneficios que ni siquiera podemos ver, pero de lo que podemos ver ya es algo bueno. Y es que la verdad que el estudio de las enseñanzas nos ayuda en nuestra vida diaria, dejando a un lado lo que en el futuro todavía nos va a traer todavía más grande, pero ya en esta vida ya nos está ayudando, porque muchos de nuestros problemas también es porque nosotros le damos demasiadas vueltas y estamos pensándolo y creándonos más historias, más pensamientos, más historias. Cuando alguien está bien fundamentado en las enseñanzas, es decir, cuando alguien realmente ha estudiado las enseñanzas, pues no se deja llevar por pensamientos. Al contrario, sabe cómo detenerlos, sabe que estos no te sirven para nada, sabe que la preocupación no te sirve para nada. Y cuando... Porque, por el contrario, si nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones, lo que pasa es que la estamos dándole vueltas y lo volvemos a pensar y lo volvemos a pensar. Todo eso nos lleva a ser infelices. Nos enfadamos con mucha facilidad, tenemos una mente muy encerrada en sí mismo, encerrada en sus propios pensamientos, sus propias ideas, lo que debe ser, lo que no debe ser, y ese tipo de mente a cada uno los hace muy infelices. Pero no solo eso, sino que también hace infelices a los que les rodean. La preocupación, las ideas que tenemos en nuestra cabeza, todos esos pensamientos ni siquiera solucionan el problema, si es que hay un problema, y que muchas veces nuestros pensamientos lo único que hacen es agravarlo, o a veces ni siquiera hay, sino que son nuestros propios pensamientos que lo están creando, y todo eso no nos hace felices, al contrario, nos hace muy infelices. Y si nosotros, con una base de las enseñanzas, tratamos de estudiar las enseñanzas, pues tenemos las herramientas necesarias para que estos pensamientos, estas preocupaciones, estas cosas que nos llenamos en la cabeza, no tomen tanto espacio en nuestra mente, dejarlos pasar, que poco a poco desaparezcan, y entonces tendremos una actitud cada vez mejor, estaremos mejor. Porque si de verdad, por ejemplo, en esta época que el problema principal en el que estamos viviendo es la economía, que no hay dinero, pues
¿Tú crees que si entre más te preocupas y más te preocupas y más vueltas le das en tu cabeza sobre el dinero, lo que tengo que hacer, vas a hacerte millonario? Pues claro que no. No te va a ayudar a tener más dinero. Si te ayudara a tener más dinero, ya le estarías diciendo a tus amistades que también se pongan a pensar y que se pongan a preocupar y que le den vueltas a la cabeza. Pero sabes que eso no funciona así. Entonces, las enseñanzas nos están dando las herramientas para que no nos dejemos llevar por estas preocupaciones, por estas angustias, por todos estos pensamientos que llenan nuestra cabeza. Una persona que tiene un estudio de las enseñanzas, que sí que las conoce, que las aplica en su vida, es una persona que va a saber encaminar su vida hacia la felicidad. Porque muchas veces le damos vueltas a la cabeza por cosas que no tienen ni sentido, por cosas que a lo mejor no vamos a conseguir, le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Las enseñanzas, lo que hacemos cuando las estamos estudiando, nos están ubicando en nuestra vida, nos están ayudando a cómo dirigir nuestros pensamientos, a dejar a un lado esos pensamientos sin sentido, esos pensamientos que no nos van a servir. No quiere decir, en ningún momento quiere decir, que dejemos de pensar en esta vida, que nos olvidemos de esta vida, ya no más pensamiento. Claro que tenemos que seguir pensando en nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en cómo conseguir un dinero, cómo conseguir un buen salario, etcétera. Por supuesto que hay que seguir planteando y organizando nuestra vida. Pero además de eso, también hay muchos pensamientos que no tienen sentido, muchos pensamientos que nada más nos hacen daño, que nada más le estamos dando vueltas a las cosas y no va a salir nada de eso. Y ese tipo de pensamientos es lo que nos hacen daño. Entre más le estamos dando vueltas, más le damos vueltas, más infelices somos. Hay que darnos cuenta que entre esos pensamientos sin sentido, lo único que nos traen es más y más sufrimiento. Además, dentro de las enseñanzas budistas, lo más importante, lo que nos dicen en esencia, es que seamos personas honestas, que seamos personas bondadosas. Eso es lo más importante que nos están diciendo las enseñanzas. Comportarnos, actuar en nuestra vida de una forma honesta y bondadosa. Y nosotros tenemos una muy buena oportunidad de hacer esto ya en nuestra vida. En las condiciones en las que estamos, tenemos la oportunidad para hacerlo. Porque hay otros seres que viven en reinos muy afortunados, en el reino de los dioses. Y ahí están de maravilla. La están pasando tan bien que no se preocupan por estos temas. Y por otro lado vemos otros seres que renacen en el reino de animales, como insectos, como cualquier otro tipo de animal, que a lo mejor podemos ver animalitos que tienen un comportamiento bueno,
pero sin embargo no tienen la inteligencia ni la sabiduría necesaria para saber por qué lo están haciendo, con qué finalidad. Todavía les falta esa herramienta que como humanos nosotros sí que tenemos. Nosotros, como humanos, tenemos las condiciones en las cuales tenemos sabiduría, somos inteligentes, por lo tanto tenemos una capacidad de razonamiento, de análisis, que nos lleva a decir, bueno, ¿por qué tengo que ser persona bondadosa? ¿Por qué tengo que ser una persona honesta? Es algo que tú, como humano, puedes plantearte y razonarlo y tener una convicción cada vez más certera y acerca de ese comportamiento bondadoso y honesto. Cuando hablamos ¿A qué se refiere con honestidad? Con actuar honestamente. Se refiere a observar la ley de causa y efecto. En el budismo, en el budismo, pues se habla de la ley de causa y efecto. Hay algunos que a lo mejor dicen, no, yo no creo en la ley de causa y efecto. Otros, sí, sí, la ley de causa y efecto. Da igual. Si una persona quiere ser honesta, es alguien que necesariamente está considerando, de algún modo, la ley de causa y efecto. Porque ya sea si la persona es budista como si no es budista, si es una persona honesta, si trabaja y actúa con honestidad en su vida, da igual si es budista como si no, lo que va a traer como consecuencia es que va a traerle felicidad, únicamente felicidad. Jamás le va a traer algo malo el ser una persona que trabaja y actúa de manera honesta. Pero sea budista o no sea budista, una persona que miente, que engaña, no importa si es budista como, si es budista, da igual. Si sus acciones son de engaño y de mentira, únicamente le va a traer sufrimiento. Solo sufrimiento. Y problemas. Entonces ahora a Gisela le toca explicarnos qué quiere decir con ser honestos. Imagínense que en un restaurante, en un bar, hay trabajadores. Es como, por ejemplo, en un bar o en un restaurante. Mientras está el dueño, entonces todo el mundo está activo, trabajando de un lado para otro, muy muy activo. No más falta que el dueño se vaya del bar y todos están relajadísimos. Eso no es ser honesto, eso no es actuar de forma honesta. Cuando está el jefe, sí, todos muy bien portados. Cuando no está, todos relajados. Tenemos, eso se refiere con ser personas honestas, que no ocultar cosas. El ocultar sería como un poco lo contrario a ser honestos. El ocultar incluso
que no estás trabajando y lo ocultas, y ya está la persona encargada y ya estás otra vez pretendiendo que estás trabajando mucho. O también ocultar acciones negativas, ocultar que has hecho algo malo. Ya el hecho de que haces algo malo ya es algo negativo, pero cuando encima además lo ocultas, que nadie se entere que he hecho esto malo, lo único que haces es hacer de esa acción algo más grave. La negatividad se hace más grave cuando la estamos ocultando. Por eso es importante ser honestos. Ser quiere decir la verdad. Que si no estamos, que si cuando el jefe se fue no hicimos muy bien las cosas, pues decirlo, perdone, la verdad es que me relajé mucho cuando usted no estaba. Ser honestos con nuestra manera de actuar, con nuestro trabajo. Cada vez que nosotros actuamos de una manera torcida en nuestra vida, nada bueno va a traer. Quiere decir también que cuando nuestra mente y nuestra palabra, por ejemplo, no van en la misma dirección. A lo mejor con nuestra palabra le estamos diciendo unas cosas, pero en nuestra mente tengo otra idea que no lo estoy diciendo. Estoy diciendo a lo mejor lo opuesto. Cuando, por ejemplo, en el trabajo actuamos de una manera enfrente del jefe o decimos ciertas cosas enfrente del jefe, pero dentro de nosotros no lo pensamos así, no lo hacemos así, eso es estar engañando, eso es engañar. Engañar al jefe por cualquier objetivo, eso no es nada bueno. O a la familia también, le decimos una cosa, pero estamos pensando otra. O a la pareja, que pensamos algo, pero le decimos otra cosa. Eso es engañar. Y el engañar nunca nos va a traer nada bueno, eso seguro. El engañar no va a traer nada bueno. Por eso la necesidad de ser honestos con lo que decimos y pensamos, o lo que hacemos y pensamos. Por supuesto que probablemente aquí no hay personas que matan, que roban. Yo me imagino que no hay. Pero
No solamente hay que cuidarnos de no robar, no matar. También hay otras cosas que están en nuestra vida, como el mentir, el engañar, que debemos de evitarlo. Debemos de estar muy atentos de nuestro comportamiento, de observar muy bien cómo actuamos con nuestras acciones físicas, lo que decimos, lo que pensamos. Observarlo para tratar que lo que estamos haciendo o pensando sea algo correcto y sea honesto. Seamos honestos. Si de verdad en nuestra vida observamos cómo nos comportamos y tratamos de dirigir nuestras acciones a unas acciones honestas, no cabe duda que en esta vida vamos a ser felices y por supuesto que seremos felices en el futuro y en las vidas futuras. Si muchas veces a lo mejor cuando mentimos es para conseguir algo y engañamos para conseguir algo y vale, puede que lo consigamos y hasta nos pongamos contentos de lo que hemos conseguido, pero eso no te va a traer nada bueno. A lo mejor por el momento lo has conseguido, hasta te alegras de haberlo conseguido, pero esa acción es una acción negativa. Y en el momento que además hasta nos alegramos y nos ponemos contentos de haberlo conseguido, es hacer de esa acción negativa, multiplicarla, hacerla todavía más negativa por el regocijo, por alegrarnos por eso. Así que hay que estar muy atentos de que si a través del engaño conseguimos algo, eso que hemos hecho desde el pensamiento de querer engañar ya es algo negativo. El hacerlo es, por supuesto, que es negativo. Alegrarnos por haberlo conseguido es negativo. Cuando decimos negativo, quiere decir que eso solamente nos va a traer sufrimiento, nos va a hacer sufrir. A lo mejor ahora estarás contento, pero eso a la larga te va a traer mucho más sufrimiento. Por eso necesitamos ser personas honestas, ser personas buenas. Porque una persona que es honesta, que es buena, en esta vida va a ser feliz y por supuesto que en las vidas futuras todavía va a ser más feliz. El texto que estamos viendo es un texto que por supuesto va dirigido tanto a personas ordenadas, es decir, monjas, pero también va dirigido a personas laicas. De hecho, la forma en la que está escrito va dirigida principalmente a los laicos. Bueno, en este texto también nos está hablando, y lo que hemos estado viendo hasta ahora, de la importancia de tener ese respeto, en especial a las madres, ese respeto, escuchar consejos, mostrar respeto y escucharles a las madres. Y bueno, no solo esto, también los jueves estamos viendo el texto del Bodhisattva Chavaryatara, que significa el modo de vida de un Bodhisattva. Y nos está hablando de
Nos está hablando que incluso está hablando de los enemigos. En ese texto se habla de los enemigos, que los enemigos son muy, 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 muy bondadosos, incluso hasta más bondadosos que el propio Buda con nosotros. Los enemigos son muy importantes. Y no crean que lo estás diciendo solo por decir algo, ay, voy a describir algo, que los enemigos son muy buenos. No, tiene un gran sentido, un sentido muy, muy profundo. El hecho de que tengamos un enemigo, una persona que nos cae mal o una persona que nos hace daño, es tener la enorme oportunidad de acumular méritos, de hacer algo muy virtuoso. De hecho, nos hablaban comparando, porque el tener a alguien que te hace daño, el tener un enemigo, te da la oportunidad para practicar paciencia. Y ahí en el texto nos hablan, nos comparan la generosidad con la paciencia. Generosidad la podemos practicar con cualquiera, la verdad es que no hay ningún problema. Cualquiera puede ser objeto para practicar generosidad, para ser generosos. Y bueno, si quieres hablar de gente pobre, gente necesitada, pues hay mucha gente pobre, mucha gente necesitada. Hay un gran campo en los cuales tú puedes dar y practicar generosidad. Pero paciencia no. Para la práctica, la paciencia, tenemos un campo más reducido. Únicamente podemos practicar paciencia con aquella persona que nos ha hecho daño, con aquella persona que nos cae mal. Solamente, por eso dices, es mucho más difícil encontrarte con alguien que te lleve a practicar paciencia. En cambio, generosidad la puedes practicar con cualquiera, sin ningún problema, pero paciencia necesitas a una persona en particular que te caiga muy mal, que te haya hecho daño para practicar paciencia. Por eso dice, los enemigos son muy raros de encontrar, son muy escasos, por eso son muy valiosos, porque es difícil de encontrarlos y te están dando la oportunidad de practicar paciencia. Aunque también podríamos pensar, en esta época parece que los enemigos raros y escasos no lo son, hay bastantes. Y que se les pregunta, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo les va la vida? ¿Tienen poquitos enemigos o bastantitos enemigos? Porque según lo que nos está contando Shantideva en su texto, los enemigos son muy escasos y muy raros de encontrar. Pero bueno, a lo mejor será el caso de Shantideva, puede que en nuestro caso los enemigos sean más. Ahora sí vamos con nuestro texto y por supuesto vamos a preguntarle a José en qué estamos. José, José, entonces, ¿qué nos estaba contando la última vez el lama? Que cuando viéramos una chica guapa, muy guapa, que teníamos que pensar con pareja. Eso sí, no está guapa solitaria, sino que además tiene pareja. ¿Qué tenemos que pensar? Digo lo que dice el Dharma, ¿no? Chola, chola. Lago repa. Sí, lo que dice el texto. A ver, ¿qué nos dice el texto? Creo que era que según la edad de ella, si tú eres hombre, de ella que es mujer, y si ella es mujer, él que es hombre. Si es de tu misma edad, verla como un hermano, si es mayor que tú, verla como una madre, y si es menor, verla como un hijo o hija, aproximadamente. Lo tago reza. Tsema te nganzo lo chipayina ta pingya. Pama chipe pingya tago res. Que si nganzo le tis lo chewayona ama tago re. Ne chunga pumo. Tambo de mendigos. Tambo Y eso era lo primero que nos estaba contando. Antes de eso, ¿no había algo más? las impurezas de su cuerpo y todo eso. Sorborresa. Sorborresa. Ah, sí, es verdad. Bueno, esto es para tanto si la chica tiene pareja como si tú mismo tienes pareja, ¿no? Lo primero es evitar verlo o verla.
para evitar la tentación. Pero si la tienes que ver o lo tienes que ver, pues por lo menos ya sabes, o verlo como tu hermano, como tu hijo, como tu madre o tu padre, etcétera, dependiendo de lo que sea. Tanto tendré san tomo de chavajigo duna, y no tanto chiran se adres. Roba. Tendré san tomo de chavajigo duna, no, dumizón san tomo de chiran se adres. Y si después de estos, tratar de utilizar estos pensamientos, en realidad esto es para evitar generar apego. Pero si con esto todavía no te ha servido para evitar el apego o el deseo, entonces haces el siguiente punto que has mencionado: ver el cuerpo de esa persona, ver su realidad, que es desagradable, sucio. ¿Cuándo sale, Mare? Dice Geshe-la, ¿y tú cómo las ves? A ver, confiésanos. La tuve mi mamá para tú. Ay, ay. Ale, canta guampo truyun di rebe nishu shipshu chitar sechen sib di rebe sibun yempa ni temar ti shipshu chinil mandu yosu shipshu sheni de shipshu shichik che shipshu Dopa namni? Dupa. Yo voy a los. Yo voy a ser mi chuchu. Yo voy a ser. Vale. 22, 22. Vale, os voy a leer el. Estamos en leer el verso 22. Ay, caballero. Dice: cuida de la mente distraída, como si fuera un gran saber. Un hijo, como si fuera un gran saber, como si fuera un hijo, un tesoro o una fuerza vital. Aléjate de los placeres sensoriales, pues son como una serpiente peligrosa. Es como un veneno, como un arma, como un enemigo o como el fuego. De hecho, Marco y yo, de Karina, San, Bena, Samden, Kambatuzu, Gobet, Sibujam, Kanta, Kalakuna, Jaya, Michel, Deshanala, Otida, Samba, Inala, Simdi, ya, Shodu, Rua, Taye, Samba, the Bush, there, Sia, you want, Bena, get out, some Tigir, or to do that, some Summa, the Rua, Simson, yes, and the. Aquí de lo que nos está hablando cuando dice cuida de la mente distraída. Nuestra mente, la verdad, se distrae con mucha facilidad. Nuestra mente se va a una cosa, luego se va a otra. Y es que es difícil mantenerla centrada, concentrada, es difícil. Por ejemplo, a veces hay personas que hacen retiro muy estricto, en el cual se construye en una pequeña habitacioncita, no tiene la puerta de entrada, una vez que entra la sellan,
no puede salir, se queda ahí adentro y tiene una ventanita pequeñita por donde le van metiendo la comida. Entonces, la verdad es que está el meditador está ahí metido en esa habitación sin la posibilidad de salir todo el tiempo, pues para meditar. Pero no quiere decir que realmente pueda, externamente están las condiciones, pero no quiere decir que su mente esté en meditación, porque eso es lo más difícil de perder. Es muy fácil distraernos, es muy fácil que nuestra cabeza se vaya a otros lados. Y aunque está ahí metido en esa habitación, completamente encerrados, sin ninguna distracción externa, la mente también se va y empieza a pensar, seguramente ahí en el pueblo ya están hablando bien de mí, ya estaré siendo el famoso, ese gran meditador, ¿qué estará diciendo fulanita, menganita? Y ya está distraído. Mantener la mente enfocada es algo muy, muy difícil, muy difícil. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que lo dejemos, que no lo intentemos. Al contrario, tenemos que empezar a tratar de controlar esa mente, de enfocar esa mente, empezando por aspectos burdos. Por algún lado tenemos que empezar a controlar y a centrar nuestra mente. No quiere decir que todos los que están en ese retiro tan intensivo se olviden de su práctica, al contrario. Es un ejemplo para darnos cuenta de que no es tan fácil tener control sobre nuestra mente. Hay personas, y esto es verídico, hay personas que se construyen esa casita, esa habitacioncita, y dicen, el resto de mi vida voy a estar aquí encerrado hasta que me muera. No vuelvo a salir fuera de este lugar. Es un compromiso que tienen consigo mismos de mantenerse todo el resto de sus vidas en retiro. Y qué bueno que hay personas que puedan hacerlo. Pero también hay que estar atentos que eso no significa que tu mente va a estar ahí en retiro. La mayoría de las personas que lo han hecho, pues por supuesto que y fallecen, y que todo el resto de su vida la mantuvieron ahí, pues se sabe de varios de ellos que sí realmente hicieron todo el resto de sus vidas, estuvieron en meditación. Pero también es verdad que cuentan que aún estando ahí completamente encerrado, es muy fácil que la mente se escape y empieza a distraerse en otras cosas y a pensar en otras cosas. Pero aún así tenemos que hacer algo para controlarlas. Y hay historias de personas que para demostrar que no todos que hacen este retiro y por el resto de sus vidas hasta su muerte, que es un desperdicio de tiempo, no, porque hay algunos que incluso cuando mueren su cuerpo desprende un olor muy agradable, un olor reflejo de su conducta, reflejo de su práctica que han hecho durante el tiempo que estuvieron ahí en ese retiro. Pero es un ejemplo de darnos cuenta de que aún encerrados nuestra mente es muy fácil que se escape. Aquí en estos versos principalmente nos está demostrando lo negativo que son los engaños. Y aquí lo que nos están hablando es de la importancia de tratar de mantener nuestra mente, estar vigilantes de esta mente que se distrae fácilmente para que no se distraiga. Y no es nada fácil. Por ejemplo, aquí llevamos de enseñanzas una hora y media. Lleva el ama aquí dándonos enseñanzas. Y durante esa hora y media, muchos de nosotros ya nuestra mente se ha escapado en algún lado. Ha regresado y se vuelve a escapar. Regresa y se va.
es un ejemplo de para darnos cuenta cómo nuestra mente se distrae con muchísima facilidad. Aquí en este verso, bueno, yo creo que las palabras son muy claras, pero si queremos verlo un poquito más en profundidad, quiere decir que debemos de cuidar de que esta mente que se distrae con tanta facilidad no lo haga. Cuidar de nuestra mente, cuidar de nuestra mente, protegerla con mucho esmero, con mucha fuerza. Como por ejemplo, cuando tenemos un hijo, pues lo estamos al pendiente todo el tiempo de él, cuidándolo. Pues así tiene que ser nuestra mente, la tenemos que cuidar como un niño pequeño, como un hijo. También hay que cuidarla como si fuera un tesoro, porque imagínense, si ustedes tuvieran un tesoro, algo muy valioso, pues estarían pendientes de esa cosa, de no perderla, de cuidarla, de tenerla segura. Pues lo mismo la mente, tratas de cuidarla, de protegerla como si fuera un hijo, como si fuera un tesoro o como si fuera tu propia vida, porque cada uno de nosotros cuida de su vida, trata de mantener su vida. Pues así, con esa fuerza de cuidar, de proteger, tenemos que proteger nuestra mente, de que no se distraiga, protegerla de las distracciones. Y por el contrario, si la dejamos distraerse, si la dejamos que se vaya ahí por todos los placeres sensoriales, entonces eso no nos va a ayudar. Si dejamos que nuestra mente se vaya por todo aquello que desea, que busca, pues lo único que es como si ese tipo de mente es dañina, es como si fuera una serpiente peligrosa, o como si fuera veneno. El veneno, ¿qué hace? Pues nos mata, nos hace daño, igual que una arma, nos lastima, nos hace daño, igual que el enemigo hace daño, o el fuego. Pues así es una mente que se distrae por los placeres sensoriales. Lo que hemos visto en los versos anteriores, hemos visto la necesidad de llevar una vida con ética, seguir una disciplina ética, de ver cuáles son las acciones negativas, cuáles son las acciones virtuosas, y la necesidad de purificar nuestras acciones negativas. Y también en el texto nos hablaba de hecho esto ya lo hemos visto antes en otras clases, de la honestidad, de la importancia de ser honestos. Solamente que hoy, como nos acompañan personas nuevas, pues por eso Geshe-la volvió a retomar ese tema que ya habíamos visto, porque si recuerdan, honestidad ya es algo que se tocó cuando se habló de la analogía de la fruta, esa fruta que parece madura por fuera,
pero que por dentro no lo es. O que ese es, o que si recuerdan, o que la fruta que es madura por dentro y por fuera, o que es inmadura por dentro y por fuera, etcétera. Eso ya lo hemos visto. Por eso, pero aún así creyó que era importante volver a hablar sobre la necesidad de ser personas honestas. Y lo que Geshe-la nos quiso decir también con ser personas honestas, quiere decir, hay que ser como esa fruta que es madura por dentro y también es madura por fuera. Esa debe ser nuestra actitud. Y comentaba también, los versos que estamos viendo hasta ahora son versos para que cómo conseguir la felicidad incluso en esta misma vida. Ahora lo que va a venir más adelante es viendo todas las desventajas de los engaños, de las mentes aflictivas, ver todas sus desventajas y buscar no solo la felicidad de esta vida, sino salir de la existencia cíclica. Y bueno, por eso en lo que estamos ahora en estos versos nos está hablando principalmente de las desventajas de las mentes aflictivas o de los engaños. El verso 23 dice: los objetos sensoriales traen la perdición. El señor de los conquistadores, es decir, el Buda, declaró que era como el fruto de Kimpaka y que han de abandonarse debido a sus grilletes. El mundo está atado a la prisión de Samsara. Lo que quiere decir es que todos aquellos objetos de deseo en los que buscamos nuestra felicidad, como el dinero, la comodidad, la buena vida, todo eso, a corto plazo, cuando tenemos ese dinero, conseguimos esas comodidades, nos pueden dar a corto plazo un placer, una felicidad. Pero al final, como son productos de emociones aflictivas, como es producto de los engaños, al final felicidad completa no nos va a traer. Y puede que ahora en este momento pues estemos muy bien, tengamos lo que necesitamos, puede que hasta tenga belleza, pero no duran para siempre. Y puede que ahora mismo estés disfrutando de esos placeres, de esa riqueza, de esa belleza, pero no van a durar para siempre. Y eso, si tú no haces algo virtuoso, al final eso te va a traer sufrimiento. Por eso lo comparan con una fruta que se llama Kimpaka.
Kimpaka es un tipo de fruta que por fuera es muy bonita, pero por dentro es mala, no te la puedes comer, hace daño. Entonces, por eso dice, es como esa fruta que por fuera está muy bonita, pero es algo que no tienes que comer, al contrario, es algo a dejar, a abandonar. De eso hablan los placeres sensoriales, la riqueza, las comodidades. Vale, te traerán bienestar, pero no es algo al cual tenemos que aferrarnos. Es algo que también hay que soltar, porque eso no nos va a traer la felicidad que buscamos. Al contrario, se pueden convertir en grilletes, en cadenas que nos atan más a la prisión del samsara. Pasamos al siguiente verso, que es el 24. Yungur tazo leji tedala kenam tangbo paro labar ces. Dice el verso: de los que triunfan sobre los seis sentidos, estos sentidos que son siempre inestables y vacilantes, y los que triunfan sobre una multitud de enemigos en una batalla, los primeros son considerados como sabios, como los héroes más grandes. Es considerado por los sabios como los héroes más grandes. Unido un poco con lo que se está hablando en el verso anterior, es para que nosotros nos protejamos de seguir actuando bajo el control de los engaños o de las emociones aflictivas. Y quien vence a estos engaños, a estas emociones aflictivas, es un ser que se considera realmente un héroe supremo, alguien superior. Y aquí nos está hablando de que los que triunfan sobre los seis sentidos, sobre los poderes sensoriales, que cada uno de nuestros sentidos va dirigido a un objeto determinado. Quiere decir que cuando uno deja de aferrarse a las cosas sensoriales, a lo que perciben nuestros sentidos, y porque nos aferramos a ellas, cuando en realidad esos objetos son transitorios, son efímeros, cambian momento a momento y son inestables. Entonces no hay por qué aferrarnos a esos objetos. Al contrario, entre más nos aferramos, más es peor para nosotros. Nos estamos aferrando a algo que a la larga no es efímero, va a cambiar, va a desaparecer. Y aquí nos están hablando de la importancia de proteger nuestros sentidos. Y normalmente Geshe-la nos habla de cómo cuidar de que no nos dejemos llevar por nuestros poderes sensoriales. Y es importante. Por ejemplo, empecemos con el sentido de la vista.
que es con el que nos movemos con los ojos. Es decir, si vamos a un lugar, si nos estamos moviendo, por supuesto que hay que ver por dónde vamos. Necesitamos ver por dónde vamos. Pero el problema es que luego estamos viendo todo lo que está a nuestro alrededor, y estar queriendo verlo todo no nos va a ayudar, no nos va a favorecer. Eso es lo que Shantideva constantemente nos está diciendo. No lo queráis ver todo, sino fíjate por dónde vas y ya está. Y es que hablando de un aspecto así más burdo, quiere decir que cuidar de nuestros sentidos, como por ejemplo el sentido de la vista, es, por ejemplo, si eres chico y andas viendo por todos lados, pues seguramente vas a ver una chica guapa. Y ahí ya te lleva, cuando ves una chica guapa, ya estás generando apego, deseo. O también por parte de la chica, si ve a un chico ahí guapito, pues ya empieza a generarse algo, otra vez el apego dentro de nosotros. También por estar viendo todo, pues vamos a ver a aquella persona o aquella cosa que no nos gusta o que nos cae mal, una persona que nos cae mal, una situación que no nos gusta. ¿Y qué va a pasar? Que no nos gusta, y por lo tanto algo dentro de nosotros se va a mover, nos va a generar molestia, nos va a generar enfado. Por eso dice, no estés queriendo ver todo, no veas hacia todos lados, porque eso te puede fácilmente o generar apego, o generar enfado, o generar otra emoción negativa. Y no, por ejemplo, en el caso del apego, no solamente a una persona, el apego no se genera solo hacia las personas porque veas un chico o una chica guapa. El apego se genera ante cualquier cosa, a un coche, a una casa, a un lugar, a una cosa muy bonita que te gusta, y ya empiezas a generar apego. Y en realidad las emociones aflictivas o engaños están ahí constantemente en nosotros y se pueden generar ante cualquier cosa. No hay límites en cuanto a objetos en los cuales nosotros generamos estas emociones aflictivas. Dice Gisela, yo les estoy diciendo aquí que no estén viendo todas las cosas, sino que se enfoquen bien por donde van y no quieran verlo todo. Pero eso sí, os digo que me voy de tiendas. Dice Lama, que él se va de tiendas. No, pero realmente, hablando ya en serio, debemos ser cuidadosos con no tratar de fijarnos en todo, porque es muy fácil que cualquier emoción aflictiva surja. Lo que quiere llegar es que es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que nos ayuda y qué es lo que nos hace daño. Las emociones aflictivas nos hacen daño. A lo mejor a corto plazo pues nos traen una cierta felicidad, un cierto bienestar, un placer. Pero a la larga solo van a causarnos daño. Y es muy importante que nosotros estemos atentos de aquello que nos daña y aquello que nos ayuda. Y no solo con la vista, también con nuestro poder del oído. Pero,
Bueno, dice Lama, también con nuestro, no solo lo que vemos, también lo que escuchamos, porque si queremos estar ahí queriendo escuchar que de todo, pues también nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan. Como por ejemplo, aquella persona que nos cae muy mal, y nosotros por estar ahí de curiosos escuchamos que se ganó la lotería, se ganó el premio gordo. ¿Qué va a pasar? No nos va a gustar. Vamos a decir, pero este, ¿cómo se la habrá sacado? Si es una persona malísima, se porta muy mal, ¿por qué se la habrá sacado? ¿Qué habrá hecho para sacársela? Nuestra mente no va a estar a gusto. Y ahí, desde ese disgusto de nuestra mente, se va a generar el enfado. Así que, por querer escuchar todo, pues vamos a escuchar cosas que no nos gustan y que nos van a llevar a generar enfado. Y también, pues, estar escuchando a veces cosas bonitas o querer escuchar música bonita, pues eso también nos va a llevar a generar apego. Y por eso no tenemos que estar queriendo ni ver de todo ni escuchar de todo. Pero es verdad, por ejemplo, en el caso de la música, hay veces que nuestra mente o nos encontramos muy ofuscados, muy encerrados, muy que necesitamos un poco como de una música bonita o una película así que nos relaje, que nos distraiga un poquito de nuestra mente, que a veces está como muy encerrada, muy ofuscada, y a veces pues sí que hace falta pues escuchar una bonita música o escuchar una película. Y también hay que saber utilizar esos momentos. Por ejemplo, si estamos viendo una película, pues saber que es impermanente. A veces las películas también nos muestran sufrimiento, que nos lleve a reflexionar, que nos lleve a pensar, que nos lleve a decir, pues eso es sufrimiento, eso también es de naturaleza sufrimiento. Es decir, también esas situaciones, no quiere decir que no vean películas, no escuchen música, pero que también sepan escuchar o sepan ver aplicando las enseñanzas. Porque si nada más nos dejamos llevar por nuestros engaños, nuestras emociones aflictivas, sin cuestionarnos nada, pues ¿qué va a ser? Nada más esas películas, pues nada más muchas veces nos están potenciando todavía más, están generando más engaños, cosa que nosotros tratamos de evitar y parece que se están generando más. Por eso hay que saber cómo ver películas, por ejemplo. Por ejemplo, ahora Gisela nos dio un ejemplo de aquella persona que nos cae fatal y que resulta que escuchamos que se ganó la lotería. Ya escuchar solo que se ganó el gordo es algo que a nosotros nos molesta, no nos gusta. Ahí es un ejemplo muy claro de que nuestra mente está controlada por los engaños, por las emociones aflictivas, que por eso reaccionamos de forma inmediata con disgusto, con envidia, con molestia. Y nuestra mente
por el momento está dominada por esas emociones aflictivas. Nosotros le hemos dado el control a esas emociones aflictivas de nuestra mente. Ahora nos toca volver a tomar el control de nuestra mente. ¿Cómo? Pues viendo que esas emociones aflictivas, la envidia, el enfado, todos ellos son negativas, nos hacen daño. Estar atento de todas las desventajas, todas las faltas de dejarnos llevar por esas emociones aflictivas. Y es el ver lo negativo de estas emociones aflictivas nos lleva a desear, querer no dejarnos llevar de esas emociones aflictivas, querer darle una forma correcta a nuestros pensamientos. Y entonces ya tratamos de trabajar para moldear nuestra mente para que ya no esté controlada por las emociones aflictivas. Por ejemplo, cuando nos peleamos con alguien, a lo mejor normalmente nos peleamos con alguien y insultamos y decimos y hacemos y discutimos. Pero a lo mejor cuando tú ya sabes que esa no es una buena actitud, que esas emociones aflictivas al final te están haciendo daño, pues cuando se presenta la situación que te están diciendo algo que no te gusta y estás a punto de decirle sus cosas y decirle un montón de cosas desagradables, te refrenas porque dices, no es bueno, no está bien que lo haga. A lo mejor todavía lo tienes aquí, pero por lo menos ya externamente ya te estás refrenando, ya estás dando esos primeros pasos para controlar tu mente, para no dejar que sigas llevándose por esas emociones aflictivas. Y por lo tanto, conocer a los engaños es esencial, porque cuando los conocemos, conocemos lo negativo que son, conocemos su naturaleza, conocemos cómo están ahí presentes en nuestra mente, entonces ya trabajamos en contra de los engaños. Es muy importante, muy, muy importante que nosotros conozcamos a estas emociones aflictivas, a estos engaños. Porque entonces ya los despreciamos y empezamos a hacer algo al respecto. Si no los conocemos, si no nos damos la oportunidad de conocerlos, entonces no los vamos a reconocer en nuestra mente y vamos a seguir actuando bajo el poder de los engaños, como hasta ahora lo estamos haciendo. Porque si estamos en el samsara, es porque todavía estamos controlados por estos engaños. Y si nosotros dejamos esta vida, que vale, que sigan los engaños, estas emociones aflictivas, dejamos que sigan floreciendo y creciendo y creciendo, y no hacemos nada por detenerlos, y nos seguimos dejando llevar por los engaños, por las emociones aflictivas, entonces nosotros nos decimos humanos, que andamos en dos piernitas, pero no es humanos y muy orgullosos, humanos, seres humanos, pero humanos comparados con los animales. Somos exactamente igual si no estamos trabajando con nuestros engaños. Los animalitos no pueden trabajar para eliminar sus emociones aflictivas. Y si nosotros no hacemos nada, nada, por eliminar nuestras emociones aflictivas, pues estamos al mismo nivel que los animales. ¿Y cómo es posible que nos pongamos al mismo nivel que los animales? Si se supone que tenemos más inteligencia, que podemos hacer algo al respecto, que podemos dejar de llevar por los engaños. Pues es muy importante que nosotros los conozcamos y estemos trabajando en contra de estos engaños. Dice que al final no es que yo tenga ese control, no es que yo lo haga, pero espero que vosotros lo hagáis. Nazad
Por ejemplo, si nosotros nos enfermamos, no basta con que me tome la primera medicina que encuentre, porque la primera medicina que me encuentre no va a ser la que necesariamente me va a curar mi enfermedad. La manera más inteligente de actuar es que si estoy enfermo, primero averiguar de qué estoy enfermo. Porque una vez que yo sepa cuál es mi enfermedad, entonces sabré cuál es la medicina que me va a curar de esta enfermedad. Lo mismo sucede con los engaños. Para podernos curar de los engaños, primero hay que conocerlos, identificarlos, y entonces sabemos qué y qué hacer en contra de estos engaños que están apareciendo. Ahora ya se nos ha acabado el tiempo, pero los engaños surgen no solo de lo que vemos, de lo que escuchamos, también de los olores. Cuando olemos algo muy rico, generamos apego. Cuando empezamos a oler algo desagradable, pues es algo que no nos gusta y nos causa repulsión, rechazo, molestia, incluso hasta enfado también. Muy común en Valencia, que a veces andas paseando por ahí y huele fatal, y ya pones una cara de arrugadito, de malo, qué mal huele, y te molesta. Y no solo, entonces, generamos apego, molestia, enfado con los olores, pero también con el sentido del tacto, es decir, todo nuestro sentido nos puede llevar a generar una emoción o la otra, una emoción aflictiva u otra emoción aflictiva. Y es muy importante que por lo menos empecemos a reconocerlos para luchar en contra de ellos. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí en el ordenador? No. Sí, es que la última vez me parece que había una, pero bueno. Si no hay, pues no, aquí lo vamos a dejar. 2:35, verso 5. 2:35, verso 2. Que pañan pa me paya, cone con tu perguacho, yampe pa wochita que pata, con tu zampote y ande xinte, te ta kunki jesu daloche, que guatidan tam che raptungo, tu su xepe ye guatam cheki, no va a ganar tu nampate. Daki que we tawa tikunkia. Sampo chochi raptu no wargi.